Game Informer nos trae un artículo exclusivo de información llena de adelantos sobre la reina bruja. Polillas asesinas, explosivas que potencian enemigos. O sea, esa vaina ya me ha dejado bastante loco. Pero es una de las muchas novedades que comparten con nosotros y por las que vamos a pasar ahora. Vamos allá. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea. Pruebas de Osiris, la incursión Cámara de Cristal Maestro, Gran Maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, tenemos un código de descuento, Wealth, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinero, así que ¿qué esperas? Si te interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, hoy vamos a pasar por el artículo de Game Informer exclusivo trayéndonos varios adelantos sobre lo que nos podemos esperar de la Reina Bruja este 22 de febrero. Como veis es bastante extenso y al final de hecho tenemos varias imágenes nuevas nunca vistas hasta ahora, ¿vale? Que analizar, las cuales la verdad están muy guapas, así que vamos a pasar por todo. Punto por punto, ¿vale? Como os digo, está muy interesante checar este artículo, ¿vale? Y si sabéis algo en inglés, pues os lo dejaré abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Este artículo fue escrito por Matt Miller de Game Informer y lo publicaron justo ayer, el 1 de febrero. Y nos dice: con la Reina Bruja, Bungie está apostando a lo grande en el giro narrativo que más tiempo han estado preparando, incluyendo un movimiento dramático de cara a la personalización del estilo de juego. Apenas a unas semanas del lanzamiento, Game Informer se reunió con Bungie para hablar con el director creativo del proyecto, para darnos una mejor idea de lo que podemos esperar tanto los veteranos como los New Light de esta gran expansión. Nos dice: la villana Sabathun es el enemigo de la colmena más astuta que jamás hemos visto. Está en el frente y en el centro, nos dice el director creativo James Tsai. Y no sería una historia de Sabathun si no hubieran engaños. Ella es la diosa de la astucia. Ese enfoque en la traición, los significados ocultos y los secretos no terminan ahora simplemente porque Sabathun haya revelado su verdadera identidad. Parece que el enfoque principal de la experiencia de Wick de la Reina Bruja es la medida de ingenio contra una enemiga tan astuta como Sabathun. De hecho, nos dice Tsai, hemos estado hablando de esto como un misterio. La fantasía del jugador es ser como un detective psíquico. A eso, por cierto, tengo que añadir que está inspirado en una serie de detectives, ahora no recuerdo el nombre exacto, dejadme que lo busque. Aquí lo tenemos, es True Detective. Y de hecho, si os fijáis, ciertos de los escenarios y el vibe que dan estos, similar a la Reina Bruja, por ejemplo, este campo que veis aquí. De cualquier modo, sí, haremos de detectives. Y en parte está inspirado en esta serie, por lo que sabemos. Nos dicen: esta vez te diriges a este destino incierto, este tipo de lugar espeluznante, bellamente grotesco y retorcido, que parece salido del País de las Maravillas. ¿Cuál es el misterio aquí? ¿Y en qué puedes confiar? Esas dinámicas de lo grotesco y hermoso están a la vista en el espacio de juego que describe Tsai. El mundo trono de Sabathun es un nuevo área en la expansión para que los jugadores exploren, llena de secretos y oportunidades para el combate, en varias regiones distintas. Es un reflejo de la mente de Sabathun. El mundo trono es un antiguo reino colmena que ahora está siendo reconstruido y bendecido por la luz que Sabathun ha robado. A eso cabe destacar esa especie de flores que habéis visto crecer cerca del palacio en esas áreas en particular en las que ha estado construyendo, probablemente sean el resultado de la luz que ha robado. Sai nos dice: ella tiene la luz, así que tiene este castillo opulento y bien cuidado donde la guarda. Hay estructuras que molan, patios, etc. y no es la típica zona de la colmena. Luego, tienes esa especie de área algo más pantanosa que ella aún no ha reconstruido con la luz. Y luego, está esa otra sección del inframundo también. Incluso, hay una nueva actividad emparejada para 6, ¿vale? Con matchmaking para 6, llamada Wellspring, que se desarrolla en el mundo trono. Esta actividad ha sido creada para transmitir la fantasía de asaltar el castillo, aparentemente infranqueable. Conceptualmente, los pantanos, el calor y la humedad representan algo novedoso y distinto de lo que hemos visto anteriormente en la franquicia.
Y hablando un momento sobre Wellspring, esa nueva actividad para 6, no se trata de una incursión, una mazmorra, un asalto o algo que hayamos hecho anteriormente. No sabemos exactamente los detalles, no sabemos si será parecido a Retos de la Eternidad o a Casa de las Fieras, pero sabemos que es una actividad para 6 con matchmaking, ¿vale? Y que tendrá que ver con el asalto a este castillo de Sabathun. Luego continúa y dice: en este nuevo panorama, Bungie tiene grandes planes para hacer que la nueva campaña sea especialmente memorable. Sai dice: lo llamamos la campaña definitiva de Destiny. Se trata de llevar algo de la asombrosa grandeza de algunas de nuestras aspiraciones finales de la campaña en sí. Esta nos hará volar a través de estos escenarios ambientales realmente geniales. Habrá encuentros memorables que requieren mucho de pensar y mucha comprensión. También, lógicamente, nos traerá montones de rompecabezas, puzzles y otros que resolver, pero esta vez a la campaña, para los jugadores. Y no sé qué tan rompecabezas serán, porque hasta ahora la verdad no ha habido ninguno en la campaña, no hay mucho que pensar en las campañas, pero eso es curioso. También dice que hay un enfoque realmente revitalizado en la campaña en este lanzamiento en particular. La renovada importancia de la campaña también significa nuevas formas de jugar. Más allá de la experiencia clásica, los jugadores podrán enfrentarse a una versión legendaria de la campaña. Eso se traduce en más enemigos con más salud, significativamente más poderosos. Habrán más modificadores, más peligrosos, y también ajustes en las zonas de oscuridad para asegurar que los jugadores no puedan trivializar los encuentros. A cambio, los jugadores pueden esperar recompensas acordes a esta dificultad legendaria, como paquetes de equipamiento que ayuden a mejorar a nuestro guardián para las incursiones, módulos de mejora, supongo, porque lo traducen tal cual, e incluso la posibilidad de obtener exóticos. Ahora, la campaña legendaria también presenta un nuevo enfoque para el tamaño de la escuadra. Y esto es muy interesante en mi opinión. Esta adaptará el contenido y los enemigos según la cantidad de guardianes que haya. Nos dice: nuestra intención es asegurarnos de que no haya una forma incorrecta de jugar esto. Dice: ¿quieres jugarlo tú solo? Lo puedes hacer. ¿Quieres jugar con amigos? Obtendrás una experiencia algo más dura y el mismo logro. Es decir, que aparentemente, si juegas con más o menos personas, habrá más o menos enemigos, o será más o menos difícil, al menos en esta versión legendaria. Esta versión legendaria no terminan de destacarlo, pero digo yo, supongo que tendrá algún tipo de rejugabilidad, lo cual es genial, porque en Destiny 2 no hemos tenido nada de rejugabilidad en la campaña, salvo por las ocasiones en las que han decidido hacer ciertas misiones repetibles para algunos eventos, como creo que el primer solsticio y alguno de los primeros festivales. Pero sí, la nueva campaña pinta mejor que ninguna otra. Dice: ya sea en clásica o legendaria, hablando de dificultades, los jugadores deben esperar que sea un desafío importante y que permanezca constante. Ahora nos hablan de la terrible amenaza de Lucent Brood. Lucent Brood es la nueva camada, se podría llamar, de enemigos de Sabathun, ¿vale? Que son los que utilizan la luz, los guardianes colmena. Dice: si bien los jugadores seguirán enfrentándose a toda la camarilla de enemigos de la colmena, con los que hemos estado luchando durante años, a las fuerzas de Sabathun se les unen nuevas variantes potenciadas por la luz. Al igual que los guardianes de nuestros jugadores, ¿no?, los Lucent Brood manejarán supers y se levantarán de entre los muertos después de la derrota. Dice: esto realmente va a cambiar la experiencia del sandbox. Dice Tsai: no es solo como pelear contra un conjunto colmena con pijamas nuevos, ¿vale? Tienes que tener en cuenta esas habilidades. Los jugadores podemos esperar enfrentarnos a caballeros recién empoderados que brillan con escudos de vacío, como un titán. También a magas, o magos, mejor dicho en este caso, impulsados por arco que lanzan ataques eléctricos. Y luego a acólitos alimentados con energía solar que empuñan abanicos de cuchillos en llamas. Pausa ahí. Sí, parece que son los únicos guardianes colmena que hemos visto hasta ahora, las únicas versiones, ¿vale? Parece que la versión del titán es el mismo tipo de enemigo, el mismo tipo de colmena, ese caballero, y que solo puede usar la subclase de vacío, ¿vale? Parece que la versión del hechicero es ese mago que solo puede utilizar la subclase de, podríamos llamarle, invoca tormentas, ¿vale? De arco. Y luego el cazador vendría a ser ese acólito que solamente puede usar la subclase solar de las cuchillas. De cualquier modo, es curioso. Veremos si en el futuro deciden evolucionar estos guardianes colmena y darles otras subclases. O qué onda, ¿vale? Si les dan tele esto ya, fuera. En fin, dicen: para aumentar las posibilidades de supervivencia, los guardianes tienen algunos trucos propios. El glaive aparece en variedades exóticas y legendarias. Y por cierto, el glaive es la aguja.
Dice, este actúa como un combo cuerpo a cuerpo y un arma a distancia, con un potencial significativo para la destrucción. Y bueno, también visteis que de hecho tiene habilidades para lanzar amparos del alba, también las almas esas que parecen que te curan. En fin, veremos qué más pueden hacer. Dicen, es nuestro primer arquetipo de arma nuevo desde los arcos, es decir, desde 2018. Y es la única arma cuerpo a cuerpo en primera persona que tenemos, dice Sae. A diferencia de los amplios arcos de las espadas, la aguja estará dirigida directamente al enfrentamiento de un solo enemigo. Los golpes agresivos se pueden combinar con varias pulsaciones de botones para producir una combinación fluida. Pequeño pause, eso que ha hecho a la hora de separar las espadas de la aguja, probablemente se refiere a que a la hora de atacar con una aguja tenga algún tipo de aim assist o básicamente te dirija a un solo enemigo en lugar de a varios. Sí, básicamente será mucho más centrado con una espada. No lo había pensado de este modo, pero supongo que sí, y bueno, tiene sentido al ser de primera persona y demás. Dice, una aguja también puede disparar una ráfaga de energía corta o media distancia y presentar un escudo defensivo que se encienda a medida que derrotas enemigos. Probablemente se refiere a aquello que vimos en el trailer de la ampara del alba y de la ráfaga de energía de arco. Y se ve genial, por cierto. Dicen, las agujas son solo una de esas muchas armas que puedes construir y modificar con el nuevo sistema de creación de armas. Este nuevo y complejo sistema cumple un deseo que muchos jugadores de Destiny han expresado durante años: la oportunidad de diseñar sus propios arsenales, modificando las armas para apoyar un estilo de juego personal. La elaboración de armas comienza con un patrón, que se puede usar para la creación de la forma inicial del arma. Vale, supongo que habrá un primer paso, un primer material, un primer algo, un primer blueprint que necesitaremos para hacer el arma en sí. Como dice, el uso de ese arma en combate ganará niveles que nos permitirán ajustar aún más sus capacidades, es decir, que habrá que usar el arma para mejorarla. Dice, desde propiedades intrínsecas como un aumento del alcance o el manejo, probablemente hablando un poco de la obra maestra, hasta atributos de cargador y otros ajustes más importantes, hablando de las ventajas. Eventualmente, podrás alterar sus rasgos y ventajas principales, como desenfreno o viento mortal. También reunirás recursos de elaboración tanto a través de distintas fuentes en el mundo del juego como al desmantelar otras armas. Es decir, que también necesitaremos materiales, ¿vale?, que habrá que buscar o obtendremos al desmantelar armas. Y si los recuerdos consumibles opcionales incluso te permitirán desbloquear cambios cosméticos en tus armas. Está guay lo de cambios cosméticos. No sé, no quiero que metan el perverso ahí. Solo digo eso. Dicen, todos estos cambios de armas se habilitan mediante el uso de la reliquia, tanto para crear como para personalizar tu herramienta de destrucción perfecta. Tendremos que ir a este lugar, ¿vale? O sea, la reliquia es el lugar donde las transformaremos. Dice, este es un nuevo enfoque para la inversión en el juego y la personalización de su experiencia, y se trata, como tal, de un lugar designado que visita... que visitas y que presenta numerosas opciones para hacer que un arma tuya determinada pues sea tu arma determinada, es decir, para hacerla tuya, tal y como quieras. Y encontrar tu God Roll, es que no mencionan God Roll, pero sí, básicamente es un crea God Rolls, ¿vale? Eso reducirá en gran cantidad la cantidad de vainas que tenemos en el depósito, 20 tipos de armas distintas y demás, sobre todo cuando estamos farmeando y demás, y bueno, nos permitirá obtener los God Rolls sin sufrir, que hay gente que es que no tiene suerte, pobre gente, bendiciones, espero que te toque pronto, ¿sabes? Dice, la razón por la que tenemos esta reliquia es que queríamos que se sintiera como un momento personal, sagrado y emocionalmente íntimo para ti, y darle cierta importancia en el universo, dice Sae. Continuando, dice, la Reina Bruja también verá un mayor impulso hacia la personalización del juego mediante la revisión de las subclases de vacío, subclases de vacío 3.0. Esa modernización es la primera reorganización de este tipo de subclases basadas en la luz, pero también esperan pasar a Arco 3.0 y Solar 3.0 el resto de subclases, ¿vale?, para las temporadas posteriores. Ahora, para tener una idea de qué esperar, nos dice, no busques más allá del lanzamiento de Stasis con Más Allá de la Luz, ¿vale? Esos aspectos y fragmentos son los que nos permitirán mejorar estas subclases de Vacío 3.0, Arco y Solar 3.0 cuando salgan. Es decir, que el nuevo sistema va a ser similar al de las subclases de Stasis, lo que nos permitirá una mayor personalización que el que tenemos actualmente, con simplemente tres ramas entre las que podemos escoger. Dieron más detalles, destaqué varias habilidades que podemos ver como Shatterdive de Vacío hace mucho tiempo, así que si os interesa, buscad Shatterdive de Vacío o subclases de Vacío 3.0 y checad mi análisis, están interesante. De cualquier modo, dicen,
después de un retraso significativo que empujó a la Reina Bruja al año nuevo, ¿vale? Aquel aplazamiento, los jugadores de Destiny 2 ahora tienen grandes expectativas de una actualización que vigorice el juego de larga duración. Si bien el alcance completo de esta actualización no será evidente hasta semanas después de la nueva expansión, es seguro decir que Bungie tiene un plan claro para la evolución continua. Después de todo, la Reina Bruja es solo la primera de una línea de expansiones que ya tienen nombre y están listas. Pero antes de que llegue esa forma final, la imagen completa de los engaños y los trucos de Sabazun debe salir a la luz, y esos desarrollos tienen la atención de una base de fans absortos. Y sí, estamos hypeados. Y ahí termina. Eso es lo más importante, la verdad, es casi todo. O sea, es un buen artículo, está bastante guay, nos habla bastante sobre lo que espera en términos de campaña y demás, sin soltar spoilers que digas, joder, no quería saber eso. Así que me parece guay. Ahora, vamos a pasar por esa galería de imágenes que comparte con nosotros. Wow, wow, espera, espera. Estaba a punto de pasar un parágrafo que me había saltado, ¿vale? Es solo un parágrafo, pero creo que os va a interesar, dice. Y esto es mientras hablaban de los enemigos colmena, pero esto es distinto, esto es más curioso. Dice, bueno, primero nos explican que para terminar con los guardianes estos, que estábamos hablando de los distintos guardianes colmena, pues tienes que matarlo y luego hacerle una ejecución al espectro, ¿vale? O sea, una vez mueras, pues tendrás que hacer, o sea, mueran, tendrás que acercarte al espectro y darle a la G, si juegas en PC, por ejemplo, bueno, el botón que utilices para ejecutar. Entonces, además de eso, que es un pequeño detalle que igual no conocíamos, ¿vale? O que había que confirmar. Esto sí es interesante, nos dice. Mientras tanto, los enemigos de la colmena más estándar también se potenciarán con polillas. O sea, sí, polillas, ¿vale? La temporada de las polillas. ¿Qué les infundirán con luz? Entonces, puedes esperar pelear con un acólito que esté cargado con luz, y cuando derrotes a ese acólito, la polilla saldrá volando y buscará infundir sus poderes en otro de los combatientes cercanos, o vendrá detrás de ti e intentará detonar. Explica esa. Es curioso, es interesante. ¿Recordáis cuando le volabais la cabeza a cualquiera en Furia de las Máquinas? Bueno, en de los que tenían Shiva y te salía esa bolita que te perseguía y explotaba. Pues será algo parecido, solo que en lugar de venir y explotarte, también puede ir a uno de los otros enemigos y potenciarlos. Lo cual es curioso. Es muy curioso, la verdad, esta mecánica de las polillas. Dice, las batallas contra Lusenbrut, ¿vale? Este grupo de guardianes colmena, apuntan a encuentros de alta intensidad que requieren confrontaciones cercanas para terminar la pelea definitivamente. Ahora, no, en serio, o sea, casi me salto lo de las polillas. Es algo que no nos habían mencionado para nada, que no lo hemos visto en ninguna parte, pero es en plan, me pregunto cómo funcionará esa mecánica. Va a ser probablemente algo tediosa. O sea, matas a uno y luego potencia al que tiene al lado. No sabemos de qué modo, ¿vale? Pero no sé qué será peor, que potencia el que tiene al lado o que te venga la polilla y te explote en la cara. De cualquier modo es gracioso, ¿sabes? Ya veremos qué tal funciona. Y ahora sí, vamos a pasar por esas distintas imágenes que nos comparten aquí, ¿vale? Voy a ampliar para que lo veamos todos juntos. Os dejaré el link abajo en la descripción. Esta, por cierto, es un área que hemos visto varias veces en el tráiler. Aquí hay una especie de orbe solar que analicé en uno de los recientes teasers. No sabemos muy bien qué se hará ahí todavía. De cualquier modo, como veis, tenemos aquí un tanque de los repudiados. Tenemos múltiples repudiados que parece que están guardando la entrada a este lugar. No sabemos exactamente qué es, pero teniendo en cuenta que parecen estar algo bajo el nivel del suelo, quizás sea la entrada de esas cavernas que hemos visto en otras ocasiones. De hecho, ahora las veréis. Ahora, aquí tenemos a los guardianes entrando, bueno, cruzando los pasillos del castillo. Tenemos esto que parece... bueno, lo hemos visto en varias ocasiones en el tráiler. En una ocasión, varias ocasiones, parecía ser la entrada, una puerta... Pero de cualquier modo ahí lo ponemos. Ahora, de aquí lo que quiero destacar, además de que vemos montones de estatuas, y esta, por cierto, no la había visto tanto. Bueno, sí, esta parece ser la de los lacayos, pero en versión grande. Lo que quiero destacar es esto. Esto es la campana que habréis visto en varias ocasiones en el tráiler. Es la zona donde vemos que los guardianes están subiendo varias veces. Y quizás sea el último lugar donde nos enfrentemos a Sabazun. Bueno, definitivamente algo importante ocurrirá aquí. Además de eso, podemos ver varios... cuencos, se podría decir, y esto, o sea, esto es un gran cuenco. Lo he mencionado alguna que otra vez, pero aquí ya queda claro, ¿no? Se ve bastante bien que es un cuenco de cereales. No, en serio, no tengo ni idea, ¿no? Pero parece que está cayendo, se podría decir leche. Pero no, probablemente sea donde está guardando la luz. Donde, sí, donde la ha almacenado. O sea, es lo que pensamos por ahora. Ahora, tenemos un pedazo de plano de un titán terminando con el espectro.
Aquí, oh sí, la misión de Marte. En cuanto a Marte, estoy bastante seguro de que solamente iremos para hacer una misión. O puede que dos, no creo que sea una zona jugable. Esas son mis expectativas por ahora. De cualquier modo vemos a los Cabal. Y por cierto, solo hemos visto a Psiónicos, ¿vale? Pronto haré un vídeo destacando otra serie de temas y lo que espero de la campaña, porque creo que va a estar bastante centrada en los Cabal. Al menos la temporada, creo que va a ser Cabal. En fin, aquí vemos un titán de vacío contra otro titán de vacío, se podría decir. Ah, y aquí vemos esa zona de las cavernas que os digo que creo que es la que estaban protegiendo los Scorn que vimos al principio. Podemos ver cómo aparentemente entraremos desde aquí, y aquí tenemos varias salidas, una por acá, otra por acá, quizás sean dos distintas actividades. Tenemos otro par de estatuas, esas que parecen Shibu Arath, que ya os digo, o sea, no sé por qué hay tantas estatuas de estas, sea Shibu o no. Bastante seguro de que no es Sabazón, así que ¿por qué hay tantas? En fin, y también vemos esto, que no lo habíamos visto hasta ahora, esta especie de magma. Quiero verlo en directo, ¿no? Para ver el efecto que tiene, pero bueno, está guapo. Creo que hay poco más que podamos destacar ahora mismo esta imagen. Esto es curioso. La verdad es una imagen que parece algo random, pero esto en particular es muy curioso, este lugar. Ahí, como veis, tenemos montones de estatuas de Shibu Arath, o lo que queremos que Shibu Arath hay. Así que sí, esta parte es interesante, porque poco más podemos analizar realmente esta imagen que yo sepa. Me parece curioso el lugar este. Luego aquí tenemos a Sabazón. Yeah, sí, muy guapa. Y esto también es curioso, es el anillo que habéis visto antes en Marte, y no es ninguna tontería, o sea, esto parece que incluso puede que llegue a ser jugable. ¿Veis este efecto de aquí? Parece... sí, es, probablemente lleguemos a estar aquí. Igual, de hecho, vimos parte de ello en el tráiler que nos mostraban, porque sí, bastante seguro que llegaremos aquí. Esto parece jugable. Quiero decir, este pequeño detalle no lo van a poner por poner, si lo vamos a ver de lejos, así que sí está curioso. Y aquí están petando esta especie de huevos. No sé si son los huevos o las polillas. Hemos hablado antes de las polillas, así que quién sabe si este es el efecto de una polilla explotando. Sí, tío, Destiny, año 5. Prepárate para explotar polillas. En fin, esas son las imágenes que han compartido con nosotros y que no habíamos visto todavía. Como os he dicho, si queréis ver el artículo completo y checar esas imágenes, descargar cualquier wallpaper, lo que sea, pues os dejaré el artículo abajo en la descripción. Con eso, mis panas, nos despedimos, pero no es todo. Han habido montones de noticias, montones de trailers y más que va a haber. Así que chécate los vídeos de antes para que no se te acumulen y prepárate para los nuevos. ¿Quieres? Bendiciones. De tu madre que la quieres. Ten un buen día, una mejor semana. Suscríbete si no lo estás y nos vemos el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo. Adiós.